Una vez más, aspiramos profundo y detenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos lentamente. Relajado. Una vez más, aspiramos profundo y detenemos el cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y quiero que pongas atención en lo que te digo. Tus ojos están cerrados. Cómodamente cerrados. Tus ojos están cerrados. Cómodamente cerrados. Quiero que lleves la atención a tu pierna derecha. La sientes pesada, muy pesada. Los dedos de tu pierna derecha parecieran de plomo, muy pesados. Ahora lleva la atención a tu brazo izquierdo y lo sientes muy pesado, muy pesado. Tus brazos y tus piernas están cómodamente relajados. Cómodamente tranquilos. Y en esa superficie blanda donde te encuentras, sientes como tu cuerpo descansa plácido y tranquilamente, muy tranquilamente. Y solamente escuchas mi voz. Solo mi voz. Escuchas solamente lo que te digo. Solo mi voz.
Contaré del 5 al 1. Al llegar al 1, tocaré tu frente y con cada número irás cada vez más profundo. Más profundo. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Tu espíritu viaja a través del tiempo y del espacio. Permite que tu espíritu viaje. Y solamente escucha sin voz. Solo mi voz. Cinco. Cuatro. Más profundo. Tres, dos, vas más profundo, tres, uno. Profundo, muy profundo, profundo. Y dime, Claudia, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Sí. ¿Es de día? ¿Y ahí cuántos años tienes? 12. 12 años. ¿Y con quién estás ahí? En casa, con mi padrastro. Estoy en casa con mi padrastro. ¿Y qué te dice? Dice que no me llevó mi mamá de vacaciones porque yo le enfado mucho, y pero que ya va a venir, ya no tarda en llegar.
y que por eso me fue a recoger de con mi amiga, porque ya va a venir para ir a recogerla al aeropuerto y no llegaba a la hora que nos íbamos. Y yo me fui a acostar y me dormí y luego él se arriba de mí y desnudo. Se está subiendo arriba de ti. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con él. 1, 2, 3, cambia. Víctor, ¿qué estás haciendo con la niña? ¿No sabes que eso está prohibido por la ley? ¿Te pueden llevar preso? Fue Rolando. Rolando. Ok. Rolando, ¿qué estás haciendo? Nomás quiero darle amor a Claudia porque su mamá no la quiere. Ah, y así tú le das amor, desnudo sobre de ella. No puedo de otra manera más que eso. Ah, mira nada más. ¿Y eso quién crees que te lo va a creer? Su mamá. Rolando, estás actuando muy mal y estás aprovechándote de una niña indefensa. Te pueden llevar preso. ¿Le quieres pedir perdón a Claudita por eso que estás haciendo? De todos modos, me voy a salir con la mía. Mire nada más qué es esto. ¿Y qué es salirte con la tuya? Ya le hablo por teléfono a la policía. Y pues Maribel me va a decidir que yo me quede con ella. Y a Claudia no la va a querer en la casa. Pues entre Maribel y tú, Rolando, no hacen una. No pueden proteger a una niña pequeña. Estás abusando de la confianza. Ya que te vas a salir con la tuya, de quedarte con Maribel. Entonces, ¿le quieres pedir perdón a Claudita? No, ¿de qué sirve? Bueno, esa es tu decisión. Entonces, que el universo se encargue. Claudita, ¿quieres perdonar a Rolando por abusar de esa confianza? Sí. Perdónalo entonces. Sí, no. Yo te perdono, Rolando. Te perdono porque me mentiste mucho. Y también te doy gracias porque me cuidaste muchas veces que mi mamá me pegara. Pero pues yo no sabía por qué lo estabas haciendo. Pero ahora me doy cuenta que para que te tuviera confianza y me hicieras esto. Pero te perdono. En el nombre de Diosito, yo te perdono. Yo creo mucho en Diosito y tú lo sabes y Diosito hiciera lo mismo, así que yo te perdono. Claudita, ahora que has perdonado a ese hombre que se ganó la confianza tuya para abusar, ¿me quieres entregar ese sentimiento? Yo me lo llevo. Sí.
Entonces deposítala ahí en mi mano. Deposita ahí ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento. Ya está. Vámonos, me lo estoy llevando. Observa y siente cómo se va ese sentimiento de tu cuerpo, de tu corazón, fuera. Ya no lo necesitas. Ahora dime qué vas a poner ahí. Que sea algo lindo. Lindo, paz. Qué bonito. Ya no va a ser, ya no va a tener esa mancha. Ajá, qué maravilloso. Entonces tu cuerpo se va a empezar a poner blanco. Sí. Perdonar es liberarnos. Qué bonito que te liberes hoy. Ahora ve otro momento. Viaja profundo, viaja muy profundo y ve otro momento. Un momento que te hubiera afectado. Viaja profundo, profundo. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué estás recordando? Nada me está pegando, veo. ¿Lalo te está pegando? ¿Por qué te pega, Claudia? Porque estaba bebiendo y me echó de la casa. Yo me iba a ir, pero me jaló para que no me fuera y tiró al piso y me está pegado con los zapatos, con las patadas. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con él. 1, 2, 3. Cambia. Lalo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le pegas así a Claudia? Porque ya me harté. No entiende esta mujer, no entiende. Una y otra vez le digo, pero no entiende. Primero la corres y luego que no se vaya. ¿Quién te entiende a ti entonces? Porque no tiene a dónde ir, me da lástima. Y al escucharte decir eso, ¿cómo te sientes, Lalo? Siempre se lo digo, siempre. ¿Te sientes bien de decir eso o te avergüenzas? Es que no sé lo que siento porque nunca le pido perdón y disculpas a ella, jamás. ¿Y tú crees que ya llegó el momento de hacerlo? Si se pone bien ella, sí, si no, no. Ah, mire nada más este. Perdonar no significa estar de acuerdo. Y maltratando a una persona y violentándola, tampoco. En este país, como en otros, está penado por la ley lastimar a las mujeres, a cualquier ser humano. No podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Y eso que estás haciendo se llama violencia. Sí, pero es bien mensa, no hace nada, no me puede Sí. mandar a la cárcel. Y por eso tú abusas. Creo que llegó el momento de que le pidas perdón. ¿Lo quieres hacer? No sé. Estás con ella. Es una persona que te ama. Has pasado muchos años de tu vida a su lado. No creo que nada más sea porque no tiene a dónde ir. Seguramente la amas también. ¿Lo quieres hacer? Voy a tratar. Está bien, entonces trata.
Pídele perdón a Claudita por todos esos golpes que le has dado, por ese maltrato. Hija, perdóname. Te he hecho mucho daño. Aunque te lo has merecido, pero he actuado como un animal. Yo quiero que cambiemos todo, pero yo no sé qué hacer más contigo para que ya no bebas. Y te quiero ver bien como te conocí. Perdóname porque hasta ahora tú no has hecho nada en contra mía de que te he pegado. Porque yo sé que no eres mala, por eso no lo has hecho. Y he abusado de eso. Y perdóname, Claudia, perdóname. Claudia, ¿lo perdonas? Sí, yo lo perdono. Perdónalo entonces. Yo lo perdono y nunca le haría un daño. Yo sé que no le harías daño porque eres una persona de luz. Eres una mujer de buen corazón. No tonta. Ni ignorante como él pensó. No actuaste conforme a la ley. Él dice que yo soy tonta. Pero ahora vemos que tienes gran corazón. Él se estaba confundiendo. ¿Cierto? Bien. Entonces, ahora que ya lo has perdonado, ¿me quieres entregar ese miedo que antes estaba ahí? Ay, sí. Sácalo para que de una vez tu espíritu quede blanco. Se siente bien. Pon ese miedo ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo estamos sacando, fuera. Qué alivio, ¿cierto? Estaba bastante pesado eso. Y ahora, ¿cómo quedó aquí un espacio tan grande, qué vas a poner de bonito? Pues de paz, ahora pongo tranquilidad. Ya casi no hay miedo. Excelente, muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora quiero que visualices tu cuerpo. Visualiza tu cuerpo y localiza en qué parte está el miedo. ¿Y dónde está? Está en la boca de mi estómago y en mi garganta. ¿Está en tu garganta? Sí. ¿Está en tu estómago? Bien. Lo vamos a sacar. Con la ayuda del universo, lo vamos a sacar. Quiero que te imagines que tengo unas figuras en mi mano. Puede ser una esfera, un triángulo, un cuadrado. Observa ahí. Esas figuras tienen la capacidad de absorber el miedo, de absorber el dolor, las emociones negativas, las que ya no necesitas. Observa cómo las está absorbiendo.
Cuando haya terminado de absorber todo el miedo y cualquier otra emoción que estuviera allí molestando, me dices. Y dime qué forma tiene el miedo. Miedo. Ya no hay mucho miedo, no más. Como que ya se quiere salir. Ok, entonces ayúdalo para que estas figuras que tengo en las manos, con la ayuda de tu maestro, las podamos absorber de una vez y mandarlas al universo. ¿Listo? Ahora quiero que observes cómo voy a sacar esas. Todo, me voy a llevar todo eso. Y las figuras las estoy sacando. Las estoy sacando. Ahora quiero que observes cómo las aviento al universo. Ahora haz que estallen. Que exploten. ¿En qué se convirtió todo eso? En ceniza. Ahora observa cómo el viento se lleva toda esa ceniza. Y ahora dime qué vamos a poner ahí. Y quiero poner buenas emociones. ¿Te gustaría poner sonrisas? Muchas sonrisas. ¿Felicidad? Mucha. Y ya no, lágrimas, ya no. Entonces pon mucha alegría. Sí. Pon un arco iris. Flores de colores. Mucha tranquilidad. ¿Te gusta eso? Me gusta mucho. ¿Te sientes bien? Sí. Bien. Y ahora que está creciendo más y más la alegría, el amor, el perdón en tu corazón. Ve a otro momento, Claudia. A otro momento que te hubiera afectado. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué estás recordando? En la preparatoria, yo estaba en el coro. Estoy cantando en el coro. Estoy cantando en el coro. Sí, de Navidad y en el auditorio de la preparatoria. Y ahí está todas las familias. Y yo voy a cantar una canción sola. Y estoy esperando que llegue mi familia para que me vean y se sientan orgullosos. En un ratito más me toca cantar. ¿Y te escogieron porque cantas bien? Sí, porque escogieron una canción que me sale muy bien a mí. Excelente. Sí, el maestro dijo, ¿quién más que tú la puedes? Claro, porque eres una chica virtuosa. Sí, pero no llega mi familia, no llega. Pero a ver si llega al último. Ya me voy a cantar.
¿Sientes nervios? Mucho nervios. Pero Miedo, seguramente. tengo miedo. Sí, pero seguramente lo vas a hacer bien. No, tengo miedo porque todos están esperando ver a mi familia. Porque yo soy la única que ca voy a cantar. Y quieren conocer a mi familia. ¿Quieren conocer a mi familia? Bien. Sí. Y tengo miedo que no lleguen. Porque siempre fallan. Sí. Ya, voy a cantarlo. Bien. Ya, hay mucha gente gritando. ¿Y qué gritan? Claudia, Claudia, Mira, Claudia. te están echando porras. Sí, están aplaudiendo. Lo hiciste muy bien. Pero no me escuché cuando canté. Por nervios. Seguramente fue por los nervios, pero tu corazón sí escuchó. Y tu espíritu también. Está raro. No escuché que canté, pero todos están parados. ¿Y te aplauden? Mucho, mucho. Eso significa que lo hiciste muy bonito. Muy. Ya todos salieron, todo el coro salió y me abrazó, hasta me tumbó de alegría. De la alegría, muy bien, Sí. maravilloso. Y ya se acabó el festival. Ahora todos a casa. Y la gente no dejaba de abrazarme. No, no dejan, no quiere dejarme ir la gente. Pero me tengo que ir porque ya es la 1 de la mañana. Ya. ¿Y qué pasó con tu familia? Nunca llegué con mi familia. Yo pienso que ahí, ahorita caminando lo voy a encontrar. Porque ya es bien noche y mis zapatillas no me van a dejar caminar. Y tengo mucho miedo porque nunca me gusta andar en la calle sola, menos en la noche. Adelántate un poquito a ver si los encuentras en el camino. Sí. Voy a llegar al parque porque el parque es un camino más rapidito a casa. Y porque tengo miedo porque está bien oscuro todo. Ya voy en el parque. Y salió de un lado una sombra bien enorme detrás de mí, viene corriendo. Alguien que me quiere alcanzar y no me pude quitar los tacones porque si no me puede agarrar. Corriendo, 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 ya voy a casa y ya llegué a casa. Entonces Llegué a lo casa, lograste sí, llegué a y eres casa. una campeona, corriste fuerte. Sí, yo corro fuerte porque yo en la escuela tengo muchas medallas de correr fuerte. Entonces ahora voltea y búrlate de ese que venía corriendo atrás de ti, por Sí. bobo, porque no sabe correr, es un tonto. Búrlate de él. Nomás que tenía co era como un gigante, grandotote. Grandotote, pero bobo. Sí. Porque tú, una niña tan jovencita y con tacones, le ganaste. Ese es un bobo cualquiera. Sí, y ahí a la casa estoy esperando, toqué y toqué porque no, a mí no me daban llaves de la casa. Y yo toqué, toqué la puerta y no, nadie me abrió. Y ya pasaban las 2 de la mañana. Y ya llegaron. Llega Maribel y llegan todos. Y me dijo, porque dice, ¿por qué estás aquí afuera? Porque no fuiste por mí a la escuela.
Yo no te prometí, yo te dije que tal vez iba, pero no te prometí. Y dijo, pero está bien, no importa, está todo bien. Sí, pero a esta hora en la calle, tú te fuiste a otro lado. No te creo, estás castigada. Déjame hablar con ella. Maribel, aparte de que no vas a ver a la niña al festival, fue la única solista. Todo el mundo esperaba a la familia ver y ustedes nunca se aparecieron. Corrió peligros. Ese grandote bobo de allá atrás que no sabía correr la iba a atrapar. Y aparte de todo eso, la vas a castigar. No, Maribel, eso no está bien. Estás actuando mal y tú lo sabes. Una madre cuida a sus hijos. Si usted viera a una pantera con cachorritos, ¿se iba a acercar a acariciar uno? Contésteme. ¿Se iba a acercar? Dígame la verdad. No, ¿Y por qué no? porque me van a hacer daño. Claro, porque la pantera se le va a ir a usted encima, por supuesto, porque una pantera procura y cuida a sus cachorros. Y yo creo, Maribel, que en esta ocasión por lo menos no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Le quieres pedir perdón a tu hija? No, porque es que yo estaba con mis hijos, yo estaba con mi esposo y ellos son más importantes que ella no, yo estaba haciendo bien, yo estaba con mi Entonces Maribel familia. no es tu hija. No creo que sea mi hija y Ah, ¿cómo así? ya le dije que no, que no, yo no sé quién es. ¿Cómo que no sé quién es? Y entonces se la metieron en la panza y la engañaron. Es que yo pienso que, no sé, la cambiaron en un hospital o alguien la agarró de la basura y me la dio. Mire O, nada más. sí, y así lo hicieron. Y también su padre me violó y pues yo no. Y yo tenía un niño en la panza, una niña no, porque las niñas no me gustaban. Ay, entonces usted tenía ultrasonido como para ver si era niño. Sí, ya era hombrecito. Y ya dijeron que era una niña y yo no quería, no quería. Ah, pero del querer a que sea hay diferencia. Yo le quiero preguntar a doña Eva qué opina. Doña Eva, ¿qué le parece todo eso que está diciendo Maribel? Mire, yo quiero mucho a mi niñita, mi niña. ¿A Claudita? Ajá, no. Quiero mucho a mi flaquita. Es una preciosa. Y su papá, ni mucho menos mi hija Maribel. Yo la quiero mucho a Maribel, pero yo no sé qué le pasa. Trata muy mal a mi niña y yo no se la quiero regresar. Pero se la tengo que regresar porque yo ya soy grande y ya no puedo cuidarla. Sí, es que usted ya está grande. Sí, y tengo miedo que me le haga daño. Maribel me la dejó, se fue y nomás no regresó, no me la encargó. Solo dijo, ahorita vengo y ya no regresó. ¿Le quiere decir algo a Maribel de eso que está diciendo, que se le encontró en la basura y algo así? ¿Tanta tontería? Sí. Dígale usted algo. A ver si a usted sí le hace caso a esta mujer. Hija, ponte a pensar lo que está pensando Claudita, todo lo que ha vivido por todo lo que le dices, porque ella me ha dicho. Ponte a pensar si yo te dijera todo eso a ti, que no te estoy reclamando, no te estoy diciendo nada porque
Yo los quiero a todos ustedes. No quiero tener problemas. No quiero. Pero Maribel, no sé por qué prefieres a Rolando y a los niños y Claudia no la quieres. Yo soy testigo de que José Manuel te embarazó. Yo soy testigo que estabas con él y te embarazó y jamás te violó. Y solo porque fue niña, no la querías. La abandonaste. Pero gracias porque me la dejaste a mí. Porque es mi niña, es mi tesoro. Pero estás mal. Y Dios te tiene preparado algo feo por lo que le haces a mi niña. Maribel, reconoces que estás equivocada y que es momento de pedirle perdón a Claudita. Un día de estos. Un día de estos, no, bueno. Un día de estos, sí. Ok, está bien. Que el universo se encargue. Claudita, el tesoro de abuelita Eva. ¿Quieres perdonar a mamá porque genio y figura, decía mi abuelo, hasta la sepultura? Dejemos que el universo se encargue. ¿Quieres perdonar a mamá tanto error, tanto dolor? ¿Le quieres hoy perdonar tanto maltrato? Entonces hazlo, desde el fondo de tu corazón. Maribel, no, yo no sé, no sé si eres mi mamá, pero siempre te digo Maribel porque no te gusta que te diga mamá. Y yo no tuve la culpa, yo no quise venir aquí a vivir contigo a la fuerza. Me trajeron porque mi abuelita ya no puede cuidarme. Y pues yo te perdono por todo lo mal que me has hecho. Me has golpeado feo y casi me pones inválida y no te importó nada. Y casi me atropellas y tampoco. Casi me matas también con un fierro y no te importó. Y todo eso, todo lo que me hiciste, los rechazos, las malas caras, las malas palabras, lo malo que has hablado de mí con otra gente extraña, yo te lo perdono. Te perdono todo eso. Porque yo quiero estar bien. Quiero estar bien contigo y especialmente con Dios y conmigo misma. Yo ya no quiero tener ni una mancha en mí, ya, ya estuvo bueno, ya quiero vivir en paz, tranquila. Y si mi abuelita dice que tú eres mi mamá, adelante. Aquí hay un espacio para ti en mi corazón. Y te perdono, te quiero mucho, de verdad te quiero mucho. Ahora que estás perdonando a Maribel, ¿me entregas todos esos sentimientos de dolor que había en tu corazón? Sí. Para que ya no haya una sola mancha. Libre por fin. Ya está. Me estoy llevando todo eso. Siente y hazte consciente de todo ese dolor. Me lo estoy llevando de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo. Fuera. Ya no lo necesitas.
Siente y percibe esa tranquilidad, porque hoy el universo es testigo de que perdonas a mamá, perdonas a Maribel y la liberas. ¿Lo quieres hacer? Bien. ¿Sientes alivio? Yo. ¿Te sientes contenta? Sí, siento como florecitas blancas en mi estómago. Permite que esas florecitas te llenen todo tu cuerpo. Me gustan las orquídeas y hay muchas y están creciendo. Excelente, maravilloso. Todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. ¿Te siente bien? Sí. Bien. Ahora yo contaré del 1 al 3. Y si el universo lo permite, Claudia, pidamos la comunicación con José Manuel. 1. Que se haga presente tu hermanito. 2, 3. Pregúntale si está bien en dónde está. José, ¿dónde estás? Búscame. Yo te he buscado y no. No sé dónde estás. Búscame, por favor, búscame. Tú sabes dónde estoy. Tú sabes que no tengo a nadie. Solo a ti te tenía. Solo tú me defendías y ahora te necesito mucho. Observa bien y siente. Si está ahí presente, siente, escucha, observa. ¿Está ahí? Sí, es que yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo y está bien arreglado. ¿Se ve guapo? Sí, tiene un pantalón negro y una camisa azul, bien bonito está. Ah, ¿y está bien peinado? Sí, como cuando va a cantar. Porque él canta. Pregúntale si está bien. Si estás bien, hermanito, dime, dímelo. Por favor. Escucha que te contesta. Se comunica por medio de pensamientos de tu mente. ¿Lo quieres abrazar? Solo me tiro un beso. ¿Siente su amor? Entonces llénate de ese amor. Porque tu hermanito vive aquí. Y también vive aquí. Y tú sabes que es cierto, ¿verdad que sí? Él siempre va a vivir aquí. Y también aquí. Ahora quiero que observes bien tu cuerpo y me digas, ¿de qué color son las flores que lo cubren? Rojas. Ajá. ¿Y te gusta ese tono? Sí, porque es un rojo combinado con blanco. Ah, eso se ve bonito entonces. Hay amarillitas por ahí. También hay amarillitas. ¿Percibe su aroma? ¿A qué huele? No, porque huele el perfume de él. Ah, bien. Ok. Sí. Entonces ha de oler muy rico ahí. Sí. Bien bonito, pero se metió en un edificio, no sé.
Es que seguramente va a cantar o está trabajando. No lo podemos entretener. Sí. ¿Sientes el airecito en tu cara? Sí, está llegando el olor de las flores. Rico. Sí. Bien. Ahora, si el universo lo permite, contacta con tu maestro. Algunas personas lo reconocen porque se presenta como una luz grande blanca. Algunas veces se presenta como un viejito, como un hombre sabio o una mujer sabia. Algunos como un ángel. Y dime, ¿ya está ahí? No. Claudita, ¿hay algo que te quieres perdonar? Sí. Bien, perdónatelo entonces. Yo me perdono porque... Si lo quieres decir en voz alta, está bien. Si lo quieres decir en silencio, está bien, lo que tú prefieras. Mejor uno salta. Bien, hazlo entonces. Que salga. Bien. Yo me perdono por haber estado dañando mi cuerpo con tanto alcohol. Perdono porque aquí en México me enseñan malas palabras y empecé a decir malas palabras y no me gustan. Pero ya la estoy cambiando y me perdono por eso, porque ensucia mucho mi mente y mal lenguaje no me gusta. Bien, hoy te perdonas por haber cometido esos actos de desamor y lastimar tu cuerpo, Sí. de contaminar tu mente. Sí. Bien. Hazlo desde el fondo de tu corazón y siente esa libertad. ¿Te sientes bonito? Eso significa que hoy empiezas una vida nueva, libre de alcohol. Yo sé que lo dejaste hace tiempo, pero hoy confirmamos eso. Sentí que algo se me metió. ¿En dónde? En la frente, en la nariz, entre la ceja. Okay. ¿Qué es? Pregúntale qué es. No sé. Como un rayo feo, raro, no feo, raro, raro. Un raro. Okay. Pero así como... Rápido, rápido, rápido. Ajá. ¿Y ese rayo cómo te hace sentir? Eso que entró. Atrás de la cabeza. Pesado. Pesado, ok. Quiero que le pidas a tu maestro la asistencia. Pide que se haga presente. Mi maestro, que sea presente, hazte presente. Requiero de tu ayuda. Requiero de tu ayuda, porque se siente helada en mi cabeza.
Hazte presente, por favor. Solo veo unos ojos bien grandotes. Pregúntele a sus ojos grandotes quién es. ¿Quién eres? Nomás ríe. Y ríe y los ojos están como cuando estás feliz. Los ojos brillan mucho. Pregúntale si es el abuelo Adán. Mi abuelito eres tú. Mi abuelito no es. Ok. Entonces pregúntale quién es. ¿Quién eres? ¿Por qué está tan feliz? ¿Quién eres? ¿Por qué estás así? ¿Por qué ríes? ¿Por qué? Dice que porque voy a estar bien. Dice que porque voy a estar bien. Sí, pero, okay. Pero que se tiene que ir. ¿Y no nos va a decir quién es? Dime quién eres, dime. Dime. Está bien, si no te quiere decir, está bien. Pero yo quiero saber quién es. La curiosidad mató al gato. Sí. Cierto. Ese mensaje que te dejó es bonito. Sí. Permite que se vaya. Ahora dime en qué parte de tu cabecita sientes eso que pesa. En medio de la ceja. En medio de la ceja, bien. Quiero que te conviertas en una partícula del universo y entres por aquí. Hazte chiquita, chiquita, pequeñita, como una pequeña pelotita de luz. Chiquitita, chiquitita. Entra ahí y observa qué hay. De chiquitita. Observa qué hay en medio de tu frente, porque se sintió ese como rayo. No sé, no lo puedo escribir. Es, no sé, como muchos sentimientos. Okay. ¿Y esos sentimientos son positivos o negativos? Son positivos porque cuando sentí ese rayo, es un rayo raro. Ajá. Muy veloz. Muy veloz. Sí, y no me hizo daño, no me dolió. Ajá. Hasta después sentí pesado. Ajá. Y se sintió en toda la cabeza. Pero lo siento ahorita, pero no igual que cuando me llegó. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora se escucha solo el ruidito que hizo. Ajá. Ya no se siente el rayo. Bien. Solo el ruido. Y va bajando el ruido. Va bajando, muy sí. Bien. Y dime, ¿qué te hace sentir que esté allí? Bien, porque quien no me quiere decir quién es, dijo que voy a estar bien. Quiero saber quién es, que quién es, pero no. Que voy a estar bien y... Ok. Y yo confío. Bien. ¿Qué te inspira eso que está aquí? ¿Qué te inspira? Como una... Esta palabra, no sé cómo se dice la palabra. Esperanza. Ajá, maravilloso. Esperanza. Bueno. Ajá, entonces es bueno eso que te acaban de implantar ahí. Sí. Maravilloso. Muy bien.
Si eso pasa, si está bien que se te, no es malo entonces. No, claro que no, la esperanza es buena, es maravillosa. Y que Porque ya no se siente, mi cuerpo no se siente pesado. Ya no. ya no, muy bien. Ahora llénate de amor, todo tu cuerpo llenado de amor, de luz, de esperanza, de amor, de bendiciones. Hoy el universo implantó en ti la esperanza. ¿Te das cuenta qué maravilloso, Claudia? Prepárate para regresar como una mujer renovada, feliz, libre de la tristeza, de la depresión, de todos esos sentimientos feos. ¿Y cómo se siente ahora? Sentí como que me caí en un sofá bien blanco, así como relajada. Ay, maravilloso, eso es muy bonito. Ahora observa si hay alguien ahí que te quiera decir algo. No, nomás está todo blanco. Muy bien. Todo, todo blanco. Bien resplandeciente. ¿Y tu cuerpo cómo lo observas? Se siente bien rico, se siente bien, bien ligero. Sí, tengo como ganas de correr, de gritar, de hacer muchas cosas. Maravilloso. Eso significa que ya estás lista para regresar. Como una mujer nueva, feliz, sonriente, sin miedos. Te voy a dejar allí un largo minuto. Disfruta. Voy a guardar silencio para que estés muy tranquila y percibas en todo tu cuerpo esa tranquilidad, esa paz, esa ligereza de tu cuerpo.
¿Y cómo vas? ¿Se siente bien? ¿Estás contenta? Mucho, mucho, mucho. Ahora que estás en ese lugar tan bonito, ¿quieres hacer un compromiso contigo misma de bienestar, de salud, Sí. de amor? Entonces comprométete contigo a vivir en el amor, libre de adicciones, libre de miedo, libre de dolor. Sí, yo me comprometo a no tratar hacerlo, a darme amor y a dar amor. Respetar mi cuerpo, no hacerle más daño. Y mi mente limpia, positiva, no negativa. Ayudar al prójimo. Ayudar en todo lo que yo pueda a la gente. Y también a mi niño. Y siempre en las manos de Dios, siempre. No me quiero olvidar de Diosito porque por él estoy viva. Por él estamos vivos, claro Sí. que sí. Yo me perdono porque mucho tiempo me alejé de Diosito. Pero ya no quiero. Ya no, está bien que lo tengas en tu corazón siempre, siempre presente. Ahora prepárate, Claudia, porque vamos a regresar. Contaré del 1 al 5, irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás profunda, profundamente. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Más plena, feliz, positiva, entusiasta, risueña. Siempre sonriendo, con Dios en tu corazón. Dos, seguimos regresando. Tres, cada vez más alerta, pero sobre todo feliz. Cuatro, seguimos regresando, muy feliz, como una mujer diferente, una Claudia con todo el potencial. Cinco, despierta. Porque hace mucho ruido y tienes calor. No, ¿estás bien? se me hace raro que no tengo calor. ¿No? Está haciendo mucho calor. ¿Sí? Sí. No, yo soy. Como soy de Estados Unidos, yo aquí yo no puedo estar sin ventilador. ¿Qué tal, eh? Y ahorita no. Y ahorita estás a gusto, ¿verdad? No tienes ni sudor ni nada. Nada tengo, wow. ¿Y qué sensación tienes, Claudia? Me siento bien a gusto. ¿Fue bonita la experiencia? Sí, porque lo de mi hermano. A él se me quitó como mucho calor. Sí. ¿Te aventó un beso? Sí, me aventó un beso. Qué bonito. Recuérdalo con amor. No sé. Con amor. Su fragancia, ¿te acuerdas de su fragancia? Sí, nunca me enseñé de contarlo. Claudia, y esa experiencia tan bonita. ¿Tú sabías que así era la hipnosis? ¿Dónde? ¿Te imaginaste que así iba a ser la hipnosis? ¿O pensabas que era de otra manera? ¿Eso es hipnosis? Sí. No, no es que no son. No. ¿Sabías que así era? No. Entonces dime, ¿tú escuchabas los ruidos de afuera? ¿Los qué? Los ruidos de afuera, los timbres, la gente que platicaba, ¿los escuchabas? Entonces todo el tiempo estuviste, ¿eh? ¿Aquí?
Sí, la gente veía afuera que entraba, con la puerta. Escuché el timbre nomás, pero estoy. Porque tú estabas concentrada acá. Por eso y ahorita no estoy. Escuché un timbre, sí. Bueno, entonces. Es el timbre de allá, ¿verdad? Ajá, de allá afuera. Sí. Entonces dime, ¿cómo es la hipnosis? A alguien que llegó como tú, que no sabía, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías que es la hipnosis? Es que como mucha gente tiene miedo, yo tenía miedo porque la gente dice que ya no regresas. Y no. Y como la gente, bueno, mis conocidos saben que yo soy muy miedosa, bueno, era miedosa, ahora les puedo platicar de eso, más sí, y lo van a querer vivir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿recomiendas que otras personas vivan esta experiencia? Ay, de verdad, al 100. Sí. ¿Quisieras compartir este video con personas que les pudiera ayudar? Sí. Entonces dime tu nombre y la fecha. Nada más tu puro nombre. ¿Y ahora? Sin apellidos. Tu nombre y la fecha de hoy. Mi nombre es Claudia. ¿Y la fecha de ahora? Ajá. 13. 13 de 13 de junio, sí. del año. ¿En qué año está? Disculpa. ¿En qué año estamos? 13 de junio del 14, 2014. sí, 14, ¿Ya se 14, ubica usted? por el mundial. Ajá, está el Mundial de la mañana. ¿Quién jugó? ¿Argentina o quién? México. México, y además ganaron. Sí, Eso, sí, padrísimo. sí. Muy bien. Pero no, yo pensaba que era como 80 y tantos. ¿Sí? 1980 y tantos. ¿En eso pensaste? ¿Sí? ¿Por qué?